Y bueno, el segundo tema que es Comandante Che Guevara. Cuando yo interpreto, me siento un revolucionario, me siento un guerrillero, pero de esta era, de este tiempo moderno, un revolucionario que ya no carga un fusil, carga una guitarra, un revolucionario que ya no está simplemente disparando balas, ahora disparamos palabras, en tiempos de democracia, en tiempos de hacer respetar el poder de la palabra y el derecho que tenemos todos a la libre expresión. Eso es para mí esta canción. A mí la música cubana también encanta, ¿no? Y más aún esta canción que se titula Comandante Che Guevara, en honor al Comandante Che Guevara, ¿no? Y bueno, yo soy admirador, ¿no? Tampoco soy fanático, pero soy un admirador. En Bolivia mismo le hicieron un altar al Che Guevara. Y había personas que le rezaban y eso, ¿no? Bueno, tengo de adorno las fotografías, un arma que es una escopeta común y corriente que ya no se le utiliza para nada. Una camisa camuflaje del ejército y eso, ¿no? ¿Quién fue? Yo siempre cuando tengo reuniones con amigos, con la familia, nunca puede faltar esa canción, siempre me gusta cantar esa canción. No. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol con su bravura se despierta para verte, tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, donde toda Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera de tu brazo libertario, tu amor evolucionario te conduce a nueva empresa para plantar la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos
seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y tú fiel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ocasión en Italia estaba cantando una canción, ¿no?, mexicana, y se me acerca un tipo y me dice que de dónde soy. Le digo, soy del Ecuador. ¿Y por qué cantas música mexicana? Yo le digo, yo canto música mexicana porque me siento sudamericano y me siento con el derecho de cantar cualquier tema de cualquier país. Cántame una canción argentina, dice, y dedícale a mi mujer que está cumpliendo años. Pero enojado, hermano, porque siendo ecuatoriano cantaba música mexicana. Entonces cántale, pues, dice, a mi mujer, dice, que está cumpliendo años, cántale una canción argentina, porque es de Argentina. Ya, pues, y me puse a cantar una canción argentina, se titula Angélica, y luego me manda un billete de 50 mil liras. Era buenazo, 50 mil liras. Bueno, y por eso digo, ¿no? Yo canto música latinoamericana de cualquier país. Y claro, y la forma que interpretas es al alma. Así es como le siento. Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo cuánto me debiera el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste un beso que contigo te lo di. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Voy a indicar aquí unas fotografías cuando vivimos por Europa.
Esta fotografía, estamos dentro de un van camper que teníamos allá. Les indico porque aquí está mi sobrino, el Efraín, el que falleció, ¿no? Como decía antes, siempre le recuerdo y por eso les indico esta fotografía. Esta otra es de un colegio donde nos contrataron para ir a tocar. Sí. Y les gustó muchísimo la música nuestra y nos trataron bien bonito, ¿no? Es en Italia. Esta otra, esta es de una discoteca. Esa noche nos fue un poco mal porque dentro de la música que se hace en una discoteca no pegaba mucho nuestra música. Pero bueno, el dueño dijo, no, ustedes toquen y yo les pago y punto. Nosotros le insistíamos, no, es que en una discoteca no. Pero bueno, dijo, yo les pago y punto. Entonces bueno, nosotros también dijimos, nos paga, entonces hagamos como también que salga, ¿no? Y ahí tocamos en esta discoteca. Luego acá, este es el Furgón Camper, donde girábamos nosotros casi toda Europa, ¿no? Bueno, ahí por acá otra fotografía. Este es de un grupo, del primer grupo, cuando yo me fui la primera vez. No, este grupo no tenía nombre porque nos reunimos así improvisadamente. Cuando se está allá, ¿no? En Europa asoman lo que nosotros llamamos los músicos sueltos. De repente por ahí asoma algún amigo, algún paisano de acá, ¿no? Y se acerca y dice, hagan a pegar al grupo y así, ¿no? Entonces no tenía nombre. Este chico es venezolano, ecuatoriano, yo también ecuatoriano, y acá otro amigo ecuatoriano. Que se unió, este chico venezolano, se unió al grupo y tocábamos así, girábamos ese año en Italia. Esta fotografía es en la réplica de la embarcación de Cristóbal Colón en Barcelona. Luego, luego esta fotografía, bueno, esta es aquí en Ecuador, ¿no? En un festival. Esta es una ocasión que me detuvieron en la frontera Francia e Italia, sin ninguna razón, ¿no? Porque a veces las autoridades son así. Yo estaba todo legal y estaba viajando en un tren, estaba solo porque viajé solo a una ciudad, luego de regresando a reunirme con mis compañeros, ahí me detuvieron, estuve una semana detenido ahí. Y nada. ¿Por más. Qué lo detuvieron? ¿Porque no tenía papeles o qué? Sí, tenía el pasaporte, tenía todo, pero eso digo, a veces las autoridades proceden mal, ¿no? Sin ninguna razón. Y lo que me dijeron es que tengo que estar ahí detenido hasta cuando venga una persona a que me retire de ahí y me vaya de regreso a Ecuador. La deportación. Sí, eso fue en Francia, en esa en la frontera Francia-Italia. Pero como digo, yo estaba legal, nada ilegal, ni había hecho ninguna cosa mala, nada. Pero bueno, en ese entonces yo tenía el pelo larguísimo hasta acá, ¿no? Las apariencias engañan, ¿no? Ahí siempre le veían a uno con pelo largo y decían que son los vendedores de droga, marihuaneros y todas esas cosas, ¿no? Cosas que no eran verdad. Nosotros andábamos haciendo música todo bien, sin hacer ninguna cosa mala y así. Pero bueno, ya a la semana, como ya vieron que nadie venía y todo, bueno, anda, ¿a dónde vas? ¿A Italia? Anda, ya. Y ahí me soltaron a la semana. Una semana encerrado. Durmiendo en una banca, en una estación del tren. Durmiendo en una banca, comiendo cosas de la tienda, así nomás, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Y ya me dejaron libre. ¿Qué han sido las cosas que le tiene miedo, Jorge, o lo que le han provocado miedo en algún momento en su vida? En mi vida nunca he sentido miedo, o sea, por nada, digamos, ¿no? A lo mejor si me sucediera algo, estuviera en alguna situación, digamos, entonces ahí diría que
miedo y ahora qué hago, así, ¿no? Pero bueno, no he pasado por esa situación. Hubo una ocasión en el primer viaje que nos fuimos con mi compañero Europa, me acuerdo, Caracas, Madrid. Estuvimos volando, ¿no?, tranquilamente, y en un momento sentimos una explosión. Y al rato dijo el piloto, dijo por el altavoz: señores pasajeros, por una falla mecánica en una de las turbinas, regresamos al aeropuerto de Caracas. Entonces, bueno, mi compañero sentía bastante miedo. En mi mente no sentía miedo, no. Pero me parece que se manifestó el miedo en mis manos, porque me sudaban las manos hartísimo. Pero solo eso. Pero como digo, en la mente, nada, no sentía miedo. Digo, se caerá el avión, no se caerá, no sé, pero yo bien tranquilo. Pero en cambio se manifestó el miedo que a lo mejor yo sentía, era en las manos. Me sudaba. ¿Ha estado desde el tiempo que usted recuerda, de su infancia hasta acá, cuándo ha estado en peligro su vida? Que yo me acuerde, desde niño nunca tuve una enfermedad grave, digamos, ¿no? Solamente, qué sé yo, un resfrío que comúnmente a los niños siempre les da tos y eso, ¿no? Una tos, eso sí he sentido cuando fui niño y así. De ahí, cuando una ocasión saltando un río me fracturé una pierna y eso. ¿Qué edad tenía? Más. Tendría unos 25 años por ahí. ¿Cosas que le han provocado mucha felicidad o mucha emoción o tristeza también y le han inducido a tomar decisiones o en las que se han vuelto o ha estado inmerso en su vida? Bueno, emociones sí he sentido, ¿no? Porque cuando, qué sé yo, voy a encontrarme con un gran amigo a los tiempos, la emoción de saber que un día voy a hacer un viaje que a mí me encanta, por ejemplo, como decía antes, que me encanta la montaña. Ya estaba hecho el viaje, ¿no? Sea en el colegio o en la escuela, nos íbamos de paseo a una montaña y sentía emoción porque esa noche ni dormía, digo, mañana de mañanita me voy a la montaña, y ahí sentía emoción. Y cuando ya fui adolescente, ya enamorado, pues, ¿no? Saber que una chica me decía: por favor, espérame unos 2 días, voy a pensar para ver si te digo sí o no. Y ahí sentía también emoción de saber qué me dirá, ¿no? Y esas emociones, o de encontrarme con mi familia o a los tiempos, ¿no? Porque un tiempo yo sí viví, me fui a vivir en Quito un tiempo, y cuando llegaba el día de volver a Otavalo, sentía emoción que me iba a encontrar con mi mamá, con mi hermana. Puedo decir que soy una persona afortunada, ¿no? Porque tengo una linda familia, unos hermanos que nos queremos mucho con todos, mis hermanas igual, unos tíos, unas tías que también nos llevamos muy bien. Los sobrinos, ni se diga, son bien lindos, ¿no? Se portan bien con toda la familia. De toda la familia, bueno, nos llevamos bien, nos portamos bien, ¿no? Aunque siempre hay alguna situación, ¿no? Que hay algún problema y así, ¿no? Pero son cositas muy insignificantes, digamos, ¿no? Como para que surja algún problema grave, ¿no? ¿Cómo define la música? Ay, a la música yo me siento, pero aquí adentro de mí me siento, pero bastantísimo cuando escucho un tema musical, ¿no?
¿Qué pasa cuando escucha un tema musical que le gusta y que siente? Me emociona y viene a mi mente un deseo de aprenderme ese tema, ¿no? Porque este tema me encanta, me gusta. Y rápido, en ese momento, deseo ya memorizarme la letra y ponerme a cantar y coger la guitarra y tratar de tocar y así. Cuando hay un tema que es bien, bien hermoso, tiene un contenido de la letra bien significativo, yo trato de averiguar quién es el autor, ¿no? Una música romántica, hablando de baladas, digamos. Cuéntanos sobre sus creencias, cuáles son sus creencias, lo que ha formado y lo que cree a partir de este tiempo que lleva de vida. Bueno, aparte de creer, no creer, digamos, en muchas cosas, ¿no? Mejor dicho, yo soy realista, digamos, ¿no? Me pongo a analizar cosas y hay cosas que creo y no creo, ¿no? John, Jorge, sobre la serranía, ¿cuál es su historia con la serranía, con el páramo, el haber crecido en este territorio? El haber habitado en esta tierra tan bonita, ¿no? Como es la serranía, el páramo, el campo. Aparte de eso, el páramo tiene un paisaje bastante hermoso y es importante, ¿no? para la vida, digamos, porque el páramo es un generador de agua. Y prueba de ello es de que, bueno, yo anteriormente andaba solo en auto, ¿no? Acá a mi cabaña, pero de repente, por circunstancias de la vida, y en especial para cuidar, digamos, del ambiente, me decidí no tener carro, andar acá a la cabaña de ida y vuelta a mi casa que tengo en la Rumiñahui, a veces en bicicleta, y eso me da vida, caminar y andar en bicicleta todos los días acá a la cabaña. Entonces, de esa manera yo estoy demostrando que para mí la naturaleza es importante y que yo he puesto un poquito de mí para cuidar, no contaminando con andando en un auto y acá por lo menos en el campo cuido de esa manera, recogiendo todo lo que es malo para la naturaleza, la basura, ¿no? Me doy un tiempo y le limpio la calle pública y que esté desde la calle hasta acá adentro, mi cabaña, que esté bien limpio.